Querido gobernador, querida ministra, señores congresistas, señores funcionarios, público en general, señores de la prensa, hermanas de este asentamiento humano, La Molina 2, hermanas y hermanos de Piura. Estamos inaugurando uno de los 22 ares que tenemos como una medida alternativa. No solamente son las maquinarias, las motobombas y todo lo que hemos traído para que Piura no vuelva a sufrir y no tener la respuesta inmediata cuando llegan aquellos huaicos que nosotros le denominamos el niño costero o ahora el niño global. Este SAR es otra alternativa para evitar que acá se inunde la cantidad de agua y pueda dañar las viviendas, los dormitorios, las camitas de nuestras niñas, de nuestros niños. Acá se va a depositar el agua y se va a poder transportar a través de motobombas para que estas aguas puedan ser evacuadas y seguir atendiendo en el desembalse que pudiera ocasionar el niño global. Estamos pensando en una, dos, tres alternativas para que la población no vuelva a pasar por lo que ya pasó. Estamos actuando de manera preventiva y no estamos actuando de manera reactiva. Es eso lo que tenemos que hacer, querido gobernador, queridos alcaldes, queridos congresistas. Tenemos que ser proactivos antes, pero también tener la preocupación en el durante. Ahí tiene que estar el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Agricultura, Vivienda, Transporte, Gobierno Regional, Local, de manera articulada todos en el día a día, a efectos de que las poblaciones, las familias, las niñas, los niños, las mujeres, los adultos mayores sufran menos por estos embates de la naturaleza. Y el otro tramo más importante es el después, porque seguramente va a causar, a pesar de lo que estamos trabajando de manera preventiva, a pesar que trabajemos durante el tiempo que ocurre a los hechos, tenemos que tener una acción rápida para poder recuperar aquello que pudo haber deteriorado el impacto del niño costero. Queridas hermanas de Piura, queridas autoridades, hermanos todos, no están solos. Este gobierno de una mujer provinciana como ustedes, madre de familia, porque lo siente en el corazón el sufrimiento de nuestros niños, de nuestras niñas, de las mujeres que nos forjamos con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, está con ustedes y no los va a abandonar. Además, tengan la confianza y la plena seguridad que este gobierno es un gobierno de manos limpias. No tenemos la costumbre de robarle al pueblo y eso es lo que venimos haciendo. Todo este trabajo preventivo, desde aquel 7 de diciembre del 2022, en lo que va el año, este 7 cumplimos un año de gestión, para darle cuenta al pueblo peruano, al pueblo piurano, este gobierno no tiene una sola carpeta de investigación por temas de corrupción. Y así nos iremos por la puerta grande cuando llegue el momento en el 2026. Mientras tanto, seguiremos trabajando con ese amor, con ese cariño, con esa entrega, porque somos parte del pueblo y estamos con el pueblo. Este gobierno no mira con desidia el problema de nuestra población. Este gobierno mira con compromiso el problema y los problemas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y seguiremos forjando y abriendo camino para darles mejor calidad de vida a todos los hogares del Perú entero. ¡Que viva Piura! Muchas gracias, querido pueblo piurano.